Hola a todos, aquí Rango, en el que ya me imagino que sí que será último capítulo de Snoot Game, intentando sacar el final bueno. Continuemos. En el último episodio se redimió básicamente todo el mundo, menos... ¿quién, ya sabéis? Y en este veremos probablemente ahora la despedida. 6 meses después. Tras la noche del baile y la graduación, la vida se hizo más lenta. Me han aceptado en una universidad. Sí, sí que cambió el tema de la universidad al final. No sé si por mi decisión o porque iba a cambiar. Me han aceptado en una universidad a unos cuantos estados de distancia para estudiar ingeniería de sonido. Mira, justamente lo que él decía. O sea, que le aceptaron. No hay que preocuparse por la escuela, excepto por la tarjeta del almuerzo que todavía tengo que pagar. Mo había tenido la amabilidad de darme un trabajo de verano para ayudarme con eso. ¡Qué majo! Aunque no creo que pueda hablar sobre algunas de las cosas que he visto. ¡La mafia! Nunca podré ver la salsa marinara de la misma manera. Esperemos que sea por la sangre y no porque usen sangre en la salsa marinara. Pero dejando de lado el trauma basado en la pasta, ahora es el día después de Navidad. ¿El día después de Navidad? ¡Uy! A ver, darme la junta, brevanzuelos. Estoy sentado en mi cama mirando uno de mis regalos favoritos. La madre de Fang tenía razón. Estoy feliz por todas esas fotos. Mientras miro el álbum de fotos extendido sobre mi regazo, no puedo evitar recordar el mejor año de mi vida. Tengo que contener la risa, pero Fang se ve ridículamente linda, acurrucada a mi lado en la cama. Acurrucada alrededor de mi almohada, chupándose el dedo. Vuelvo al álbum de fotos, disfrutando de los recuerdos que he compartido con mis amigos. Y pensar que quería seguir siendo un solitario cuando llegué aquí. Sí, a ver, hay gente que... quiere ser solitaria, pero no porque de verdad disfrute más estando sola, sino porque las experiencias que ha tenido con gente han sido terriblemente malas. Así que es más un... más vale solo que mal acompañado, ¿sabéis? ¡Bip, bop, bip! Sí, R2D2. Brrr, ¡ay, es verdad! La rumba de móvil. ¡Estoy despierto! El fuerte ruido del regalo de Trish hace que Fang se levante de golpe. Ah, vale, no, era un despertador. Y me hace caer sobre el regalo de Reed. Que esperemos que no fueran drogas. El nuevo Metal Gear Rainbow Mark II choca contra mi cara, gira y continúa comiendo las migajas de mi alfombra nueva. Incluso desde el suelo puedo decir que ambos fueron regalos realmente considerados. O sea, que sí que eran. Reed tenía razón, la alfombra realmente ayudó a unir la habitación. ¡Anon, estás aquí! ¡En el suelo! La cara de Fang aparece sobre el borde de mi cama. ¿Por qué estás en el suelo? ¿Yoga? ¡Claro! Me levanto del suelo y me estremezco. Puede que en Volcadera Bluffs no nieve, pero el aire frío y el océano definitivamente hacen que la ciudad sea fría como la mierda. Hombre, el océano atempera las temperaturas, lo que pasa es que sí que es verdad que suele haber más humedad donde hay océano, y donde hay más humedad cala más el frío. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera! Que le estaba dando el botón sin querer. Vale. Me sabía cuántos diálogos me salté. Me arrastro de nuevo a la cama y trato de encontrar el lugar que he calentado. Eso pasa, ¿verdad? Cuando te apartas y te tienes que volver a colocar y es algo... ¡Uy, qué frío! Yo quiero el sitio donde estaba antes, donde ya estaba calentito. ¡Fang, me has robado mi lugar cálido! De hecho, ha ocupado toda la cama. Sus alas están extendidas y toda mi manta se ha amontonado sobre ella. ¡Mía! Vamos, ¿vas a dejar que tu novio se congele? ¡Sí! ¡Ay, coño! Son muy adorables estos dos hijos de puta. Eso es muy frío de tu parte. Se queja de mi juego de palabras, pero acepta, abriendo la manta y arrastrando los pies. ¡Apresúrate! ¡Estás dejando escapar el calor! Me deslizo en la manta junto a ella. Mis brazos rodean automáticamente la cintura de Fang y la traen contra mi pecho. Si es que es tonta, ¿no? ¿No se da cuenta de que si están los dos, él será su estufa personal? Raro es que aún no le haya acercado los pies fríos. Su pico se frota contra mí mientras tararea. Ah, sí, abrazos. La mejor manera de pasar un día frío. ¡Maldición, sí! Me río y alcanzo el álbum de fotos. ¿Estás mirando eso de nuevo? Sí. Su rostro brilla con un suave color rosa por la vergüenza. ¡Oh! ¡Alguien está avergonzada! ¡Y alguien está a punto de estar en el suelo de nuevo! Creo que a Mark Chu le gustaría la compañía. ¡Cielo! Siempre estás tan gruñona por la mañana. Me río incluso cuando su codo se clava en mi pecho.
Zhang se arrastra sobre mí y pone todo su peso sobre mis pulmones. Solo me río más. No es que pueda hacer lo que una escalera. ¡Para! ¡Abrazos ahora! ¡Fotos más tarde! De acuerdo, abrazos serán. Es como un gato. Ella chilla cuando nos pongo de lado, poniéndonos cara a cara. Puedo sentir mi propio rostro tan cálido como el suyo, pero también tengo la misma sonrisa que ella. Le doy un beso casto en la punta de la nariz, provocando algunas risas de fan. ¿Qué he dicho sobre eso? ¿Sobre qué? ¡Besar eso! Vas a necesitar ser más específica. ¡Besar mi nariz! ¡Ah, te refieres a esto! Vuelvo a besar su hocico. Son empalagosamente adorables. Os odio porque os tengo envidia de vuestro bonito momento. ¡Deja de molestar el hocico! Me vuelvo a reír. ¡Joder! Te hice decirlo. ¡Jodidamente insufrible! ¡Oh, ha dicho snoot! Bueno, está lloviendo fortísimo hoy, ¿eh? Y yo aquí con frío sin nadie que me abrace. Dando penita a ver si cuela. ¡Jodidamente insufrible! Beso el hocico una última vez y recibo otro codo como recompensa. ¡Insufrible! Al final arrebato de vuelta el álbum de fotos. Fan gruñe y esconde su cara en mi pecho. ¿Por qué te gusta tanto esa cosa? Porque tu madre tenía razón. Fan vuelve a gruñir. Vamos, es que aquí también hay fotos embarazosas mías. ¿Cómo besarte con una chica de anime otra vez? Bueno, no tan embarazoso. Me pongo de espaldas y Fan se ajusta para apoyarse en mi hombro. El resto de la mañana lo pasamos acurrucados en mi cama, revisando juntos el álbum de fotos. Cuando llega la hora de comer, tengo que enfrentarme a la realidad y preparar algo. Prepárale los Dino Nuggets. Sobre todo porque ningún restaurante de la ciudad hace entregas a este vecindario. Por desgracia, debo dejar el calor de la cama para hacer la comida. Eso va a apestar. Ponte la cosa. Prefiero simplemente llevar la manta. ¡Mía! ¿Qué será la cosa? Meto la mano debajo de la cama para recuperar la bolsa que intenté esconder y saco la chaqueta de dentro. Dos cabezas de gorila cosidas por expertos me miran fijamente con el texto mono de por vida bordado en hilo dorado. ¿Qué coño es esta prenda? Todavía no sé si Nasser es racista o si realmente es tan despistado. ¡No! Le di al humano una cosa que pone mono de por vida. Esto es genial. Se ve jodidamente fantástico. No sé por qué no quieres usarlo. ¿No ves nada malo en esto? No. ¿Te das cuenta de que el mes pasado fue el mes de la historia del homo, verdad? Eso ha sonado a otra cosa distinta. ¿Qué tiene que ver eso con una chaqueta fea? Los demandaré después. Muy bien, aquí voy. Me pongo la abominación y salgo de la cama. El muro de frío me pica en los dedos de los pies. Te la compró Nasser, sí. ¿Suena bien una carbonara? Pero que, A ver. ¿Cómo es posible que Mother 3 y este juego no dejen de hablar de carbonara? Porque en Mother 3 aún porque hablé yo de ella. Pero aquí no he sido yo en esta ocasión. ¿Te suena bien una carbonara? ¿Por qué lo haces tan raro? La mayoría de la gente solo usa salsa de tomate. No hagas preguntas para la que no estés preparada para saber la respuesta. ¿Cuál es la historia de tu obsesión por la... Ah, vale. Lo de la salsa de tomate, cierto. Vale. Lo pillo. Rompo cuatro huevos, separando la yema de la clara y guardándola en un tupper para después. Tal vez haga un simple postre de crema chantilly más tarde. Tomo un poco de tocino, queso y leche de la nevera, rallando un buen puñado de queso en las yemas y mezclándolo con un poco de leche antes de cortar el tocino en cubos. Lo de mezclarlo en leche ha sido un poco más raro, eso no lo conocía, pero el resto sí es la carbonara. Para ahorrar tiempo, hiervo un poco de agua en la tetera, mido la cantidad adecuada de espaguetis y los echo en la olla con el agua y un poco de sal antes de coger una sartén y ponerla al fuego. Deja de actuar como si estuvieras en el canal de cocina, Anon. Empiezo a freír el tocino para extraer la grasa antes de añadir un poco de ajo previamente picado, salteándolo hasta que esté perfumado. Cuando el bacon se pone crujiente, justo a tiempo para que los espaguetis terminen de cocinarse, retiro la sartén del fuego mientras echo un poco del agua de la pasta para bajar la temperatura. El paso final fue añadir las yemas, el queso y la leche al bacon y al ajo, con un poco más de agua de la pasta y mezclarlo con los espaguetis hasta que todo se uniera como un almuerzo cremoso, salado y delicioso. ¡Emulsión! Todo en menos de 10 minutos. Para hacer todo eso en menos de 10 minutos, la verdad es que está bastante bien. Yo suelo tardar un cuartito de hora en hacerlo todo. ¿Está todo listo? Muy bien, Reimba. Hora de la siesta. Muévete a la alfombra para que podamos comer. ¿Obedece órdenes? Fang refunfuña y empieza a moverse en la cama, así que me pongo a hacer los platos.
Mira qué mona con la camisa. Agarro unos cuantos refrescos de la nevera y coloco... Debería haber sido una camisa verde y que fuera las que suelen llevar él, ¿sabéis? Agarro unos cuantos refrescos de la nevera y coloco todo sobre la nueva alfombra para montar un picnic en el interior. Fan ha pasado de estar arropada en la cama a estarlo en la alfombra, tumbada boca abajo. Sus pies se mueven de un lado a otro en un par de zapatillas de felpa de dinosaurio verde. Mejor apúrate, con este clima solo se enfriará en minutos. Por otra parte, el ordenador está ahí. Siempre podría intentar correr el minador de Snootcoin. Seguro que te haces rico. Es verdad que este juego es de 2020. Eso fue antes de que cayera totalmente en picado todo el tema NFTs y criptos. Un segundo. Ah, agüita rica, dadora de vida. Eso suena como que solo funcionará una vez. Hasta Snoot Game lo predijo, gente. Cierto. Los dos empezamos a comer la pasta. Mientras que yo adopto el enfoque clásico de sorber los fideos, a Fang le resulta más difícil y recurre a girar el tenedor y comer un grupo entero de una vez. ¿Piensas disfrutar de alguno? Es muy bueno, como el caso. Pues gracias. Finalmente, el almuerzo se reduce a platos grasientos y latas de refresco aplastadas. Fang aparta su basura y se apoya en sus brazos. Oh, acabo de recordar. Tengo algo más para ti. ¿Otro regalo de Navidad? Ya verás. Saco mi teléfono del bolsillo y lo pongo boca arriba en la alfombra. ¿Tu teléfono? Espera. Desde debajo de mi cama, Rainba MK1 zumba y se dirige instintivamente hacia el teléfono. Le cuesta un poco debido al pequeño paquete que lleva atado como si fuera una mula de carga. ¿Lo has planeado para que vaya ahí y hacer...? ¿Será un anillo, te imaginas? Fang tiene que levantar el brazo después de que choque contra ella para dejarlo pasar. Llega a mi teléfono y comienza a raspar alegremente el polvo del mismo. El móvil se suele ensuciar más de la grasilla de las manos que de polvo, ¿no? Diría yo. ¡Impresionante! ¿Hiciste que Reed hiciera esto por ti? Tal vez, sin embargo, eso no es lo que quería mostrarte. Saco el pequeño paquete del robot y se lo doy a Fang. Adelante. Ella examina la caja con cuidado antes de quitar el envoltorio de papel. Al deslizar la caja para abrirla, aparece un colgante de ámbar en una cadena de plata. Saco el collar de la caja y lo sostengo para que los dos lo inspeccionemos. ¿Cómo lo has conseguido si no tienes... Oh, ¿el trabajo de verano? Cuando el ámbar cuelga en el aire, capta la luz del exterior y brilla con el mismo color naranja brillante que sus ojos. Eso iba a decir, que lleva todo el juego hablando de los ojos ámbar, así que... ¡Ah, no! ¡Es hermoso! Aquí. Tomo el colgante de sus manos y lo abro para ponerlo alrededor del cuello de Fang. Ella levanta su cabello para que mis manos lo crucen. Trato de buscar el cierre, es un poco difícil con las alas en el camino. La punta de su pico está a escasos centímetros de mi cara. ¡Ay! ¡Me contenta! Fang vuelve a soltarse el pelo y sostiene el colgante. ¡Esto es... gracias, Anon! En cuanto lo vi, supe que sería el regalo perfecto. ¡Hablando de regalos! Ella también tiene uno. Hace un gesto con el hocico hacia el ukelele que descansa en la esquina de la habitación. ¿Intentarás tocar eso? Podría, sí. Haz la canción que te enseñé. Acepto con gusto y arranco el lazo que aún envuelve el pequeño instrumento. Ah, me lo había regalado ya, vale. No voy a cantar para ti, lo sabes, ¿verdad? Fang se ríe cuando empieza a pulsar las pequeñas cuerdas produciendo una melodía muy familiar. Ella empieza a tocar su nuevo colgante distraídamente. Mi aguda interpretación se parece más a la primera vez que Fang la tocó en la azotea que a su enérgica actuación en el baile. A pesar de mis ocasionales tropiezos, sigue teniendo el mismo tono nostálgico de siempre. Cuando Fang empieza a tararear, no tardo en unirme para que la canción suene completa. Ojalá momentos como estos pudieran durar para siempre. Pero al igual que la música en el aire, siempre lo hace y... ¿eh? Ah, siempre termina. Siempre lo hace y en poco tiempo llegamos al final de la canción. Un silencio confortante llena la habitación después de que las notas se desvanezcan. ¡Me encanta esa canción! Eso espero, al fin y al cabo la has escrito tú. Sí, pero sabes que nosotros... Su pensamiento es interrumpido por un golpe en la puerta. ¿Esperabas compañía? Le devuelvo una mirada de desconcierto antes de levantarme y dirigirme a la puerta. Anda, que como sea el padre de Fang. Mis temores momentáneos de que sea un adicto o un asesino potencial se disipan al abrir la puerta, revelando... ¿Director Spears? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es esta la época del apareamiento? Nuestro exdirector está apretado en el estrecho pasillo, sosteniendo un regalo delicadamente envuelto en sus manos.
Enon, confío en que has pasado una buena Navidad. Normalmente no visitaría a un exalumno de esta manera, pero no tengo la intención de restar importancia a mi oferta durante el año escolar. Extiende el regalo hacia mí y lo acepto con cautela, comenzando a abrir el papel de regalo. Dentro hay una caja con algunos animes de los que nunca había oído hablar. ¡Es verdad que hablaron de eso y le dijo que su waifu era una mierda! ¡No me acordaba! ¿Rurouni Kenshin? Como siempre he dicho, estoy abierto a dar algunas sugerencias de anime de calidad. Creo que encontrarás esto bastante agradable. Yo... Gracias, director Spears. Spears sonríe paternalmente mientras le doy la mano. Espero que tú y Fang disfruten el resto de sus vacaciones. Eso tenía... Creo que en Latinoamérica se llamaba Samurai X. me parece. Y que la X era la cicatriz que tenía él en la cara. Aquí creo que se llamaba solo Kenshin. Aunque el manga es Rurouni Kenshin, ¿no? Que Rurouni era... eso. Lo de que es un samurái que va por libre. Pero... creo, me suena muy fuerte que en Latinoamérica era... Samurai X. O algo por el estilo. Espero que tú y Fang disfrutéis el resto de las vacaciones. Gracias, sí. Me he divertido intercambiando regalos con mis amigos. Veo que ahora llevas una chaqueta nueva. Mira fijamente con cierto asco poco disimulado que aparece en su rostro. ¡Y con razón! Enon, entiendo que vivimos en un mundo posracial y todo. Pero vamos, tengo un poco de orgullo en ti mismo. Fang se esfuerza por mantener su risa detrás de mí. ¡Lo sabía! ¡Ella lo sabía desde el principio! No, está bien, señor Spears. Estoy reclamando la palabra mono. ¡Ay, coño! Si tú lo dices... En cualquier caso, no debería retenerte demasiado tiempo. ¿Seguro? Tengo algunas sobras del almuerzo, si quiere quedarse un poco. Agradezco mucho la oferta, pero tengo mis propios planes para comer con mi familia. Muy bien, gracias de nuevo por pasar por aquí. Tuve que hacerlo al menos una vez antes de que te vayas el próximo mes. ¡Nos vemos, Fang! Fang le lanza un saludo con la mano. Spear sale por la puerta y la cierra detrás de él, dejándonos solo a Fang y a mí en la habitación. Ah, les recuerdo lo del mes. Así es, te vas el mes que viene. Fang se acurruca en la manta. Sí. Me siento junto a ella en el suelo y le paso un brazo por el hombro. ¿De verdad tienes que irte? ¿No puedes ir a la universidad comunitaria aquí en la ciudad? ¿Has visto la carta de aceptación, Fang? Obtuve una beca para quedarme allí una fracción del costo. No puedo dejar pasar eso. ¿Pero 5 años? Tienes tus propios planes, ¿no? Sí, así que... Así que... Seguiremos hablando. Por supuesto. Pero... Fang respira profundamente. No estoy llevando a cabo una relación a distancia. Eso lo ha traducido de forma literal. Es más bien un no quiero llevar a cabo una relación a distancia. Oh. Wow. ¿Es esto una ruptura? Porque... ¡Au! Mi maldito corazón. Fang mueve la cabeza de lado a lado lentamente. ¡Ay, gracias a Dios! No quiero romper contigo, Enon, pero estaba pensando... Me has estado ayudando desde que llegaste. Sí, tú también me has ayudado a mí. Lo sé, pero te vas a la universidad, así que... Yo... quiero pensar un poco. ¿Más pensar? ¡Oh, eso es nuevo para ti! El plato de plástico rebota en mi cabeza inofensivamente. ¡Tonto! Fang ríe mientras finjo que estoy en un campo de fútbol. ¿Qué? ¿Cómo? Quiero pensar más, ser autorreflexiva. Todo este año ha sido uno de los mejores de mi vida. Y quiero más de esos como este. Pero como tú no estarás, tendré que hacerlos bien por mi cuenta, ¿sabes? Te entiendo. Acerco a Fang apoyando mi barbilla sobre su cabeza. Entonces no rompamos. No, solo... ¿Un descanso? Ella ríe de nuevo. Sí, un descanso suena bien. No romper, sino tomar un descanso. El rico paréntesis, en el que si todo va bien, se respetan, y si no va bien, uno de los dos se folla toda la ciudad y el otro se queda con cara de tonto. Además, no me voy hasta dentro de unas semanas. Fang se anima. Cierto, son solo unas pocas semanas para recibir todos esos abrazos que me perderé. ¿Abrazos o abrazos? La sonrisa de Fang es poco menos que traviesa. En la cama, ahora. Necesito uno de esos abrazos en este momento. ¡Sí, señora! Ahora que pillaron fuerzas con la carbonara.
hay que hacer ejercicio. 5 años después. Así que esta vez no vimos la separación, sino el previo. 17 de julio. Año 201.000.025 a.C. Volcadera Bluffs. Condiciones meteorológicas caliente como las tetas. Caliente. El sol de la tarde está hirviendo y me recuerda una de las innumerables razones por las que al principio detestaba vivir aquí. El sudor que gotea en mis ojos hace que sea difícil ver cualquier cosa a 1.5 metros delante de mí. Como un pequeño árbol plantado en la acera que apenas esquivo. El aire es caliente y húmedo y puedo sentir cómo mi cuerpo se vuelve cada vez más pesado a medida que me acerco. No puedo determinar si es por el sudor que empapa mi ropa o la inquietud que brota en mi interior. Hace 5 años que no veo a nadie aquí. He mantenido contacto con todos, pero ¿volver a verlos en persona? Son los sonidos los que me llegan primero. El parloteo de la gente que se amontona. ¡Bro! ¡Ha pasado demasiado tiempo! Di por hecho que era... pero debe ser gente general. ¡Solo fueron 5 años! ¿Ah? Ahora puedo distinguir el edificio. Uso la manga de mi camisa para limpiarme el sudor de los ojos y frente. Mira el nombre escrito en el arco de la entrada. Instituto Volcano. Sigue siendo el escenario perfecto para un juego de terror. O quizás un WAD de mierda. ¿Un WAD es esto? No sé a qué responden las siglas. Mi propio intento de hacerme reír solo hizo que me sintiera más ansioso. El teléfono dice que llego 30 minutos tarde. Maravilloso. Me dirijo a la entrada, solo para ver todos los escalones ocupados por 20añeros esperando. Bueno, no está tan fornido, pero parece que no se ha quedado flacucho tampoco. Oye, ¿esta es la fila? ¡Hombre! ¿Anon? Un raptor vagabundo. ¡Anon! En la parte superior de las escaleras baja sus enormes gafas de sol para mirarme. ¡Ey, Anon! ¿Qué pasa, amigo? Reconozco inmediatamente su voz. Oye, Reed, ¿qué está pasando? Parece que ciertamente has cambiado. ¿Por qué te ves como...? No quiero sonar grosero ni nada, pero... pareces un vagabundo, Reed. Hizo un startup y ahora es rico y excéntrico, ¿verdad? ¿Qué? Amigo, no soy un vagabundo, soy el raptor más rico del mundo, hombre. No me digas rico en experiencia. Creo que Reed ha perdido la cabeza. ¿Qué has dicho, hombre? Nada, ni idea de lo que estás hablando. ¿Cómo llegaste a convertirte en el raptor más rico del mundo? ¡No lo creerías, tío! Mira, todo comenzó con... Reed procede a hablar de un montón de tonterías. No puedo entender nada de lo que dice. Creo que escuché negocio farmacéutico en algún momento. ¡Se hizo farmacéutico! ¡Me cago en la puta! Y luego me trajeron aquí los pájaros, amigo. ¿Qué has estado haciendo, hombre? Parece que no has cambiado ni un poco. No es tan emocionante como tu historia, la verdad. Acabo de salir de la universidad, obtuve mi licenciatura y ahora soy solo un ingeniero de sonido. Suena bastante bien, amigo. Nos quedamos allí por un momento en el calor abrasador. Amigo, hace mucho calor aquí fuera, ¿quieres entrar? Tienen bebidas y cosas así. Definitivamente necesito un poco de aire acondicionado. Nos dirigimos rápidamente al gimnasio. Hombre, realmente no ha cambiado, me hace recordar. Sí, a mí también me lleva de vuelta, hombre. Espera, ¿ya te has registrado? No sabía que tenía que hacerlo. Reed hace un gesto hacia la mesa de firmas. A ver quién está en la mesa. O Rosa o la estegosaurio, que siempre se me olvida su nombre. La empleada está agachada detrás de la mesa revisando una caja. Me acerco a escribir mi firma y la persona detrás del mostrador se levanta. Mi nariz es asaltada por las feromonas de un perfume que probablemente cueste más que un año de mi salario. ¡Ah! ¡Naomi! ¡Ah! ¡Anon, llegaste! Sí, lo hice. ¿La vida te ha tratado bien? Ah, sí, justo el año pasado me mudé con mi querido Kenyesaurio. No sé. ¿Kenny era el líder del grupo de fútbol? No sé. ¿Qué mierda es este mundo ahora? Una verdadera lástima lo de su última candidatura presidencial. ¡Ah, Kenny! ¡Kanye West! ¡Ah, ya lo superó! ¡Siempre quedó 2028! ¡Los ISIS presidenciales resucitarán, dice! ¡Qué mierda! Esta no la he entendido. Eso me recuerda, ¿has visto todos los posteos universitarios de Nasser? ¿Ha sacado las mejores notas en su último examen? ¡No, perdí contacto con él hace unos 3 años! El odio que le tenía a todo el mundo a esta chavala hará que ahora todos estén celebrando que dejaran de ser novios. Yo no tengo fuertes sentimientos a favor ni en contra, pero sigo diciendo, ¿por qué este en particular? ¡Es que no lo entiendo!
Oh, lo siento. ¿Qué tal el trabajo, entonces? No he estado trabajando. Principalmente me quedo en casa y cuido a los niños. Parece que tienes un arreglo bastante bueno. Me doy la vuelta y veo que se está formando una pequeña fila detrás de mí. Siento haberte entretenido tanto. Me voy de aquí. Gracias por ponerme al día, Anon. Cuando termine aquí podemos charlar más. Me reúno con Reed y entramos juntos al gimnasio. La preparación es bastante similar a la de aquella noche de graduación de hace años, aunque sin la decoración extranjera. Hombres y mujeres jóvenes se mezclan con pequeñas bebidas y comidas de fiesta por toda la sala. ¡Hombre, eso se ven bien! ¡Ven aquí, te conseguiré un trago, yo invito! Lo sigo hasta el minibar. Trish está sentada en uno de los asientos, acurrucada sobre un vaso vacío. Rosa está sirviendo bebidas para los otros borrachos cuando ve que nos acercamos. ¡Oh, no! ¡Es genial verte después de todo este tiempo! ¡Por favor, siéntate y habla un rato! Trish, me alegro de haberte encontrado aquí. ¿Por qué ignoran a Rosa? ¡Uy! ¿Se convirtió en una ejecutiva o cómo? Ella levanta su vista malhumorada y su rostro se ilumina al vernos. ¡Ah, no! ¡Han pasado años! Trish, Rosa, me alegro de haberlas encontrado aquí. ¡Vamos, hombre! ¡Hemos estado hablando por mensajes todo este tiempo! Reed le muestra los dedos al camarero, que saca unas cuantas copas. Yo también me alegro de verte. ¿Por qué tienes un aspecto tan sombrío? Me ha estado contando que es el fin de su mundo. No es tan grave, es solo un drama laboral. ¿Y tus empleados vuelven a tener otro problema con el concepto de los piercings para cuernos? Es verdad que iba a montar un salón, a lo mejor ahora tiene una super franquicia. No, esta vez se trata de las herramientas de grabado. Me dicen que la gente preferiría el dentista con todos los taladros que usamos. Y sobre todo con mis diseños de cuernos huecos. Joder, que creo que les estás haciendo unas animaladas un poco gordas, ¿no? Rosa se frota instintivamente su cuerno. ¿Hueco? Por supuesto, incluso me puse en contacto con un escultor y descubrí cómo hacer que silbaran con el viento. A ver, hay gente que se hace modificaciones muy extremas, pero... Reed se inclina para susurrarme al oído. Uno de los diseños suena a Road Warrior. Me estremezco ante la imagen. No lo desestimes, mi porcentaje de satisfacción es del 100%. El único problema es conseguir que la gente esté dispuesta a probarlo. Sí, parece que hay mucho riesgo ahí. ¡Ni siquiera es tan sangriento! ¡Solo contrato a los mejores! ¡Tan sangriento! ¿Sangriento? ¿Qué? ¿Nunca te has hecho un piercing? ¡Es lo mismo! Reed sacude la cabeza. Todo lo que no sea una perforación regular es una abominación ante nuestro señor. ¡Pero la perforación regular vale! Te recuerdo que en la Biblia prohíben esa mierda, ¿eh? Termino mi bebida y Reed se bebe la suya de un trago, arrojando unos cuantos dólares sobre el mostrador. Entra dentro de lo de hacerse daño a uno mismo, por eso no te puedes hacer tatuajes tampoco, y por eso los judíos ortodoxos no se cortan la barba, porque se considera que al rasurarte la barba tienes alta probabilidad de dañarte a ti mismo, y como te estarías dañando a ti mismo, pues sería como hacerte un piercing o hacerte un tatuaje. Al final, ya sabéis cómo van estas cosas. Unos aceptan lo que quieren y otros aceptan lo que quieren. Levanto la vista y veo acercarse a la persona con la que estoy más ansioso y emocionado por volver a hablar de nuevo. ¡Fan, estás aquí! A ver qué aspecto tiene esta vez. ¡Uy! ¿Es música ahora? ¡Qué maldición! ¡Ah, no te dije que dejaras de llamarme así! ¿No ese es el nombre que usaba Lucy en el último año? ¡Sí, creo que sí! Vamos, siempre serás fan para mí. Lucy se cubre los ojos con las manos. ¡No has cambiado nada, en serio! Mira los que majos. Vamos, ven aquí, ordenaré para todos otro no sé qué de bebidas. ¡Yo invito al raptor más rico del mundo! Reed levanta alegremente los brazos mientras agita un prolongado mundo. ¡Claro, gracias! Aunque no puedo tomar demasiado, soy la organizadora del evento después de todo. Suena como un trabajo duro. Bueno, podemos trabajar juntos, ¿no? Porque si ella organiza eventos y este es de ingeniero de sonido, algo podrán hacer. Espera, creía que eras la profesora de música aquí. Estoy en eso, sigo trabajando con Mr. Chingo hasta que se jubile el año que viene. Hasta entonces soy ayudante de profesor. Bueno, le viene bien, porque ella enseñaba mejor música que el otro, así que... Ah, ya veo. Echo un vistazo rápido a la habitación y no veo ningún hombre mono enorme. Siento que nos falta alguien. ¿Dónde está Spears? Habría jurado que estaría aquí. Nah, hombre, se ha ido, aunque lo vi en la televisión el otro día. ¿Estaba dando un discurso o algo así? Más o menos, ahora hace comerciales para concesionarios de coches. No sé si es un final bueno o un final malo para Spears. Se ha ganado una reputación por su truco de destrozar un coche en cada anuncio que hace. Entonces final bueno, porque se ha hecho famoso y probablemente rico. Ya veo. Dios, pensé que era una broma eso de golpear a la gente contra los coches.
Las horas de reencuentro con mis viejos amigos pasan sorprendentemente rápido y al final llega la hora de volver a casa. Lucy se excusa del grupo para ir a dar el discurso de clausura. Sube al escenario y prueba el micrófono, llamando la atención de todos. Muy bien, ha sido una noche maravillosa. No tienen que ir a casa, pero no pueden quedarse aquí. Por favor, empiecen a buscar a sus conductores designados o llamen al taxista. ¡Qué responsable! ¿Verdad? Cerraremos las puertas a las 3. Vuelve a colocar el micrófono en su soporte y salta fuera del escenario. Reed me da una palmadita en el hombro. ¿Tienes un mentón a tu casa, hombre? Puedo caminar, pero gracias. Lucy regresa al minibar, donde Rosa está esperando con lo último que queda del alcohol. ¡Ahí está! Bien, me alegro de veros, chicos. ¡Me voy! ¡Todos deberíamos reunirnos para almorzar alguna vez! Sí, por supuesto. Hace una eternidad que no vengo a la ciudad. Me encantaría que me enseñarais las novedades. ¡Las tienes, hombre! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Reed! En realidad yo también debería irme. No quiero quedar atrapada en el tráfico. Eres la que más ha bebido de todos. Vas a estar bien. Levanta una ceja presumida y comienza a caminar hacia la salida. ¡Nos vemos, chicos! Pero que no se mate. O que no mate a alguien. Ven a visitarme también, Anon, Estela y a mí nos encantaría recibirte. ¿Se han convertido en una pareja lesbiana? Lo eran desde el principio, yo no me enteré. Más gente sale de la habitación hasta que solo quedamos Lucy y yo. Naomi le hace un gesto con el pulgar a Lucy a través de la puerta para indicarle que todos se han ido ya. Gracias, Naomi, no podría haber organizado esto sin ti. Sí que pasaron cosas estos 5 años. Bueno, supongo que esta es la redención de Naomi. El quedarse lejos. Ah, no te preocupes, ha sido agradable volver a actuar como representante de la clase. La naranja de plástico saluda y deja que la puerta se cierre con un clang resonante. Así que... Just the two of us. Maldito seas, Anon, y maldito seas, Bill Withers. No sé qué es eso. Todavía lo tengo. Sí, sí. Lucy sostiene una bolsa de plástico que tintinea con cada sacudida. Iba a ofrecerte el último de estos, pero... Oye, no dejemos que se desperdicien. Su sonrisa presumida y su risa dicen suficiente. ¿Azotea? ¡Azotea, ahora! Ella guía el camino a través de los oscuros pasillos de la escuela y el hueco de la escalera. Puedo imaginarme todos los viejos pósters aquí a lo largo de las paredes. Oh, finalmente reemplazaron la puerta. La que rompió Spears. Mira, ya no está rota tampoco la verja. La puerta se abre de golpe y el aire de la noche por fin se ha enfriado hasta convertirse en algo respirable. Me giro hacia la escalera al costado del recinto de la escalera y subo. Lucy me entrega la bolsa y hace su propio ascenso. Desde nuestro nuevo mirador podemos ver todo el pueblo iluminado. Y con las estrellas encima, diría que la vista es pintoresca. Oye, ¿vas a acaparar las bebidas? Saco un par de botellas y uso una para quitarle la tapa a la otra. ¡Presumido! ¡Son de rosa, ¿sabes? Para demostrarlo, toma la tapa y simplemente gira la parte superior. ¡Ah, de rosca! Y gira la parte superior. ¡Au! ¡Mi ego! Bueno, en realidad tiene más mérito. Quitar la tapa si era de rosca haciendo presión. Pero bueno. ¡Un brindis! ¡Por la adultez! ¡Por un empleo estable! Golpeamos nuestras botellas y tragamos la dulce ambrosía. ¡Ah! ¡Necesitaba esto! ¿Oh? Ya le estoy entregando una segunda botella, sabiendo que terminará la primera con su próximo trago. Supongo que has estado ocupada. Tratar con adolescentes es una puta pesadilla. Hay un mocoso, Kenny. El pequeño diablo ya ha roto 2 trompetas. No puede ser tan malo. Bueno, verás, sucedió durante el campamento de la banda. La historia de Lucy se prolonga durante lo que pareció una hora. Aunque a juzgar por la pila de botellas de cerveza, no pudieron haber sido más de 20 minutos. ¿Cuántas cervezas os habéis bebido en 20 minutos? ¡En el puto baile de todos los lugares! ¿Qué? Suena como nosotros, sinceramente. ¡Mentira! ¿De verdad? ¿Eras igual de mala? El codo de Lucy encuentra su lugar en mi costado. ¡No! ¡Oh! ¡Sí y Fang! Ella gruñe y esconde la cara entre sus rodillas. ¿Por qué diablos era tan edgy? En la adolescencia muchos se vuelven edgys por varios motivos. A ver... Cuando eres un niño, eres inocente. Y también tienes muchas ganas de crecer, y no solo de crecer, sino de que todos los demás reconozcan cuánto has crecido. Así que intentando aparentar ser mayor,
te distancias de todo lo que te gustaba. Entonces, ¿que te gustaban los dibujos animados? Te pones en plan, los dibujos animados son para bebés, ¿sabes? ¿Que te gustaba jugar en el parque? Pues ahora no juegas en el parque, te sientas y te esfuerzas en no divertirte, ¿sabes? ¿Que los niños son felices y sonríen? Pues tú lo contrario, porque ahora tienes una serie de nuevas y complejas emociones que nadie puede entender, porque tú todavía no puedes entenderlas. Y luego, claro, eso lo arrastras unos años, hasta que llegas al punto de madurez suficiente en el que dices, ¿qué coño importa si me sigue gustando One Piece como cuando era un niño, si es una serie de puta madre? ¿Qué importa si me pongo a jugar con mi hermano pequeño, con mi primo pequeño en el parque y me lo paso genial? O sea, ¿que alguien va a pensar que soy pequeño? ¿Qué más me da lo que piense nadie? Ahí es cuando ya por fin se te va yendo un poco la tontería. También hay otros motivos, ¿no? Problemas en casa, problemas hormonales, que todos los tienen en esa época, pero algunos les dan más fuertes. Hay muchos motivos por los que uno se siente o es incomprendido en esas edades, y eso tiene que salir por algún lado. Uno tiene que ir tomando un poquito, sentir al menos que va tomando las riendas de su destino, se va convirtiendo en su propia persona, que ya no es solo un accesorio de sus padres. Y claro, por llevar la contraria, tienes que hacer así. ¿Por qué éramos tan edgys? Trish, no es cierto, no era solo Trish. Vale, puede que fuéramos así de malos. Así es la vida. Ella suspira y se relaja. Sus piernas se estiran hacia adelante y se recuesta sobre sus brazos. Sí, así es la vida. Imito su pose y me encuentro mirando los pequeños puntos que se extienden por el cielo nocturno. Profesora en tu alma mater. No esperaba eso, ¿sabes? ¿Y tú como ingeniero de sonido? Me imaginé que estarías haciendo un sexbot o algo así. La rutina de autolimpieza nunca funcionó bien. Había que quitarle toda la lefada de dentro. Nos reímos juntos. Hey, Lucy. Mantengo mis ojos en las estrellas incluso cuando ella se gira para mirarme. Siento que el calor me recorre la cara. Tengo un contrato con un estudio aquí. Estaba pensando, ya que voy a estar un buen rato por la zona, ¿qué tal si cenamos algún día? Ya sabes, juntos. Miro a Lucy por fin. Su rostro vuelve a mirar al cielo, pero hay una pizca de rosa en sus mejillas. No te sé que lleva el colgante. Lo haría totalmente, Anon. Pero tengo trabajo como no creerías. Oh, bueno, si es demasiado... ¡Sin embargo! Algo cubre mi mano. Echo un vistazo rápido hacia abajo y veo que es la de Lucy encima de la mía. Tengo tiempo por la mañana. Entonces, ¿qué tal el desayuno? Uno pensaría que sería al revés, ¿no? Que una profesora estaría más ocupada en el desayuno que a la noche. Sonrío. ¿Es una cita, entonces? No lo sé, lo es. Lucy se vuelve hacia mí y sonríe. ¿Lo es entonces? ¡Eres un bobo! Lo sé. Eso no impidió que Lucy se acercara más hasta que nuestras piernas se apretaron. Eso no impidió que Lucy apoyara su cabeza en mi hombro. Sonrió y le pasó el brazo por el suyo. Se siente como en los viejos tiempos, la verdad. Como si no hubiera pasado tiempo desde que dejé Volcadera Bluff. Creo que nunca le dije adiós al Instituto Volcano. Gracias. Ahora mi cara está atrapada para siempre en una mueca, Anon. ¡Qué manera de arruinar el momento, fan! Lo arruinaste primero con tu murmullo. ¡Me leyó la mente! ¡Arréglalo, pues! ¡Lo arruinaste! ¡Tú lo arreglas! Bien, lo haré. ¡Beso! Mi mano acaricia su mejilla con suavidad. Lucy sonríe y se inclina. Ah, extrañaba esta sensación. Nuestros labios se funden mientras nos abrazamos como si fuéramos adolescentes de nuevo. Final 4 de 4. Tiempos rápidos en el Instituto Volcano. Snoot Game por Keith Manon. Vale, Renplay, que es un programa que sirve para hacer visual novels. No tengo ni idea. Pues, evidentemente, este... Oh, espera, al final no conocimos a la niña pequeña Triceratops, ¿verdad? Que se veía en... A lo mejor es de un final malo, entonces no la pienso ver. No quiero sacar un final malo, sinceramente. O sea, tengo entendido, si no me equivoco, que el final 3, que fue el que saqué yo, era el menos bueno de los dos buenos, y que este era el más bueno. Mientras que luego hay otros dos, el 1 y el 2, y el 1 es el peor de todos, y el 2 es el mejor de los malos. Tengo yo entendido, que a lo mejor no es exactamente así. Mira, metidita en la mantita. Y me suena que en alguna parte de aquí se veía una niña pequeña, Triceratops. Entonces... Pensé que la conoceríamos al redimir a Trish o lo que sea. Debo decir
Este final es, evidentemente, mucho más feliz que el otro, porque el otro era bastante melancólico. Que es verdad que al final terminaba bien, en el sentido de que aunque... ¡Ve! Ahí está, la niña de la tercera edad. O niño, no estoy seguro. Año del 2020. Snoot Game comenzó su desarrollo en junio 19 del 2020. Pero el otro, aun siendo... ¡Ay! Mira qué lindo todo. Y no hablamos con Nasser, eso lo echo de menos. El otro, aun siendo más melancólico y tal, lo veía más realista. No sé si me explico. Porque en este final, Trish de golpe deja de comportarse de forma tóxica sin un motivo claro realmente. ¿Sabes? O sea, no tienen una larga conversación en la que descubrimos los motivos por lo que era así, o ella termina diciendo, no, sí, es que me he estado comportando mal porque tal o porque cual, ¿sabéis? Simplemente deja de portarse tan mal solo porque tomamos otras decisiones ligeramente distintas. Y entonces que cambie totalmente el resto de su vida por eso se me hace raro. ¿Sabéis? La vida de la propia actriz, me refiero, es como que la causalidad no está totalmente ahí para que al final a todos les vaya súper bien. De que Reed termine de rico por farmacología me hace mucha gracia y me parece genial. Pero a todos les va bien en este final porque sí. ¿Saben? No sé, no me pareció totalmente real, totalmente justificado. El otro final, que era más melancólico y tenía su parte triste y Fang seguía teniendo problemas y demás, pero lo veía una conclusión lógica a todo lo que habíamos visto hasta entonces. ¿Sabéis? Este final lo he visto un poco fanfiquero en el sentido de... ¡Y todos fueron excesivamente felices al final sin motivo aparente! No sé si me estoy explicando, ¿sabéis? O sea, me gusta, porque soy feliz cuando la gente es feliz, y me gustan estos personajes y quiero que sean felices, pero se me levanta la ceja en plan de... ¿En serio? ¿Y estos últimos 5 años? ¿Todo bien y ya está? ¿Con lo que vimos? ¿Sin más? ¿Y ya? No sé. Quizá haberlos pillado en un momento más de construir sus futuros más que tenerlos ya. Es que, a ver, o sea, eran chavales de como 17 y pasaron 5 años, ¿sabes? O sea, Anon acaba de terminar ahora la universidad. Los otros ya están como, no sé, situados en un punto al que sueles llegar cuando tienes ya 30 como mínimo. No sé. Ya os digo, no me disgusta, ¿eh? Pero me queda ese puntito de... Era más... natural, el otro. No lo prefiero, como os digo, este es más feliz, pero el otro me parecía una conclusión más lógica de los eventos que habíamos visto hasta ahora. Y debo decir ahora, después de haber jugado 2 rutas y tal, que realmente el creador de este juego tiene mucho talento, porque sobre todo siendo el primero y demás, pero sí que veo formas en las que podría haberse mejorado un poquito. Que varias decisiones a lo largo del juego tengan un poco más de impacto, aunque solo sea una pequeña escena diferente y que no sea que automáticamente ya en el propio momento te digan ¡Nah, pero lo que decidiste tú no es otra cosa! O lo de que puedas decidir y sí sea distinto, pero una decisión sea fundamentalmente una puta mierda y la otra decisión lo sea todo y no tengas forma de diferenciar. O sea, el tema este de ir a hablar con Nasser o ir a hablar con Spears, ¿sabéis? En plan, ¿a qué le das tú más importancia? A que te dijo uno, no llegues tarde, o a que la cagaste súper fuerte burlándote de la hermana del tío que te trató súper bien el primer día. Porque es verdad que el otro te dijo, no llegues tarde, pero se portó de puta mierda Anon con Fang. Y yo creo que tiene lógica que vaya a hablar con Nasser para hablar de ese tema, ¿sabéis? Así que, eso. Pero en general, y quitando lo que pueda haber fuera del juego, ¿no? El entorno y demás... La verdad es que es muy interesante la novela. Muy, muy interesante. Y como dije en su momento, el tema este de dejarse llevar demasiado a veces al crear una nueva identidad por un amigo o amiga en el instituto me parecía muy, muy importante, porque es algo que yo he visto, como os dije, por desgracia. Sé que también dije en otra ocasión lo de que, oye, pues si Fang hubiera sido de verdad un individuo no binario, cojonudo, pero me gustó que se tratara este tema. Más que nada...
como dije antes, por el entorno es lo que lo empaña un poco. Pero entiendo por qué todo el mundo estaba que no cagaba con el juego. Entiendo por qué la gente estaba tan interesada. Ahora no sé si jugaremos algún día el otro juego, ¿sabéis? En el que se basa, entre comillas, este, que me parece que se llamaba Adiós Volcano High, ¿verdad? Era algo de ese estilo. Igual algún día lo jugamos, porque también es verdad que hay gente que está en plan de no, porque es en una mierda, y el juego ni había salido realmente. ¿Sabes? Que es como se creó un poco el desprestigio de Snoot Game es bueno, entonces el otro debe ser malo, y no se sabía siquiera en aquel momento. Pero podría estar bien echarle un ojo. Ya os digo, no sé si lo haremos, no sé si no lo haremos. La verdad es que están guay las novelas estas, porque me dejan parar un momento y hablar cuando quiero. Puedo poner voces, que es algo que me divierte. Un besazo a todos los que me dijeron que lo hacía bien. No sé, me ha hecho ilusión porque hacía muchos años ya. Ahora lo que vamos a hacer es ver los capítulos extra que se me habrán creado, que imagino que serán unos... ¿Se me han creado nuevos? Salida de chicos, esto fue lo de los bolos, ¿verdad? La pasión del Triga y las tribulaciones de Naomi, creo que no los teníamos. Reunión de padres, no lo sé. La otra vez cuando... Ahora tenemos dos más, creo. Entonces la otra vez tuvimos tres y ahora tenemos dos más, ¿no? ¿Vale? La pasión del Triga 1. Estaría bien ver los que me faltan, pero si son de finales malos no los quiero. 17 de febrero. Me recuesto contra la pared. Mis cuernos recién pulidos se sienten fantásticos hoy. ¿Qué es, Tris? Me lo merezco después de toda la mierda con la que trato en la escuela, sin mencionar los pequeños terrores en casa. ¡Ah! Creo que vamos a conocer a los Triceratops pequeñitos. Una parte de mí quiere sentirse mal por haber dejado a Fang Sole el otro día, especialmente con ese inútil skinny. Pero entre la... ¡Qué racista para ser tan progre!, ¿no? Pero entre la agradable sensación de limpieza en mi cuero cabelludo y las grandes noticias... ¿El skinny lo convenció? ¿Cómo se las arregló para hacer eso? No lo sé, pero es impresionante. Esta vez es un lugar de verdad. Venga, no quería usar la voz de Tris todo el rato porque me voy a cansar la garganta, pero si no va a quedar raro. Toma un segundo para poder captarlo. ¿Un lugar real? ¡Un lugar real! Los pensamientos y posibilidades brillan en mi cabeza, todo un paso más cerca de la realidad. ¡Nuestra oportunidad de hacer Bubur Drama el éxito que merece! De Bubur Drama. Nuestra celebración continuó hasta que alguien, probablemente uno de los profesores que pasa por allí, llama varias veces a la puerta del salón de música. Y entonces me acuerdo de la persona responsable. Tal vez el skinny no sea tan malo. Nah, yo probablemente podría haber convencido a ese maldito fósil también. Sí, claro, sigue diciéndote eso. Miró a Fang y le notó una mirada que no había visto en mucho tiempo. Como si volviera a soñar despierte. Es un poco raro, como si estuviera... ¿avergonzado? ¿Así que hicisteis algo más en todo el día? En realidad no. Después de que le dije a Nasser que se fuera a la mierda, conseguimos pizza gratis y pasamos el rato. Emocionante. Más bien aburrido, el tipo parece más aburrido que aburrido. Bueno, hay algo más de lo que quería hablar. Me incorporo y asiento con la cabeza, prestando toda mi atención. ¡Claro, adelante, Fang! ¿Prometes que no se lo dirás a nadie, ni siquiera a Reed? ¡Ah, oh, Fang tiene un gran secreto, eh! Creo que... le gustó a Anon. ¿Qué? ¡Asqueroso, Fang! ¿Seguro que no está intentando meterse en tus pantalones o algo así? Gracias, ¿no? Por indicar cuánto respetas a tu amigue y cuántas características adorables crees que tiene. Fang suspira y mira hacia arriba. ¡Y mira hacia arriba! Su hocico se agita de un lado a otro mientras mira el techo de aspecto sucio mientras piensa. No sé. Tiene esa cosa que hace cuando murmura. No creo que sepa que lo hace. Algunas de las cosas que dice son muy agradables sobre mí. Es, ya sabes, un poco lindo. ¿Pero qué ha dicho y hecho ese skinny? Juro que... ¡No me digas! Sigue siendo bobo y todo, pero... creo que a mí también me gusta un poco. ¿Qué? ¿Con Anon? ¡Él! ¡Fang, estás hablando en serio! Fang resopla y se cruza de brazos. Solo lo digo, Anon es un buen amigo. ¿Amigo? La forma en que lo dijo no suena como una mierda de amigo. No para mí. Por favor, Fang, Anon es igual que todos los demás chicos del Instituto Volcano. ¿Rick también? Solo que es peor porque no tiene dinero y vive en un barrio marginal. Vamos, Tris, estás siendo duro con él, ni siquiera lo conoces. No necesito conocerlo para saber que es igual al resto. Uf,
los prejuicios, ¿no? ¡Wow! Ya digo, la que va de progre, además. Escucha a Fang suspirar recostarse en su silla. Tal vez. No hay tal vez, Fang. Los de su tipo son todos iguales. Nada más que imbéciles perdedores. ¿Incluso después de que nos ayudara con el lugar? Probablemente un truco. Sí, espejos. Seguro que solo quiere a Fang por su cuerpo. Maldito sucio pervertido. Sabía que tenía que mantener mis ojos en él en todo momento. ¿Qué derecho tiene ese puto mono a meterse en mi vida y estropear las cosas? Esto suena súper fuerte a que te quieres follar a Fang. Yo solo lo digo, Trish. Tal vez deberíamos practicar un poco, Trish. Será como un buen plan. Tenemos que prepararnos para nuestro espectáculo más grande hasta ahora. Nuestro mayor espectáculo. Le entrego a Fang la estrata azul, que inmediatamente se pone a afinar a la perfección. El señor Jingo necesita realmente conseguir equipo nuevo. Estas cosas no se mantienen en absoluto. Incluso este bajo, nadie lo usa. Vale. Y Trish merecía ser redimida, a diferencia de Naomi, porque... Vale, perdón. Ya paro. Las tribulaciones de Naomi. 1. Abril. Bien. Lo que digo es que no debería haberlo intentado. Dulzura, no deberías darle una patada en los huevos a tu profesor. Le gruñó el teléfono en mi mano. Tienes suerte de estar en la universidad. Ah, creo que esta es Fang. Tienes suerte de estar en la universidad en este momento. No quiero escucharlo. Sí, pero aún así, entonces, ¿cuál es el castigo? Con un resoplido giro mi teléfono mostrando la sala de estar, siendo reorganizada lentamente para adaptar a más personas inútiles. Preparando la fiesta de la despedida del hermanito. Oh, qué hermana tan cariñosa. Ni siquiera tengo que voltear la pantalla para ver su sonrisa de imbécil. Papá dice que también tengo que limpiar después. Si te mudaras, Fang. ¡Lo intento! Finalmente vuelvo a mirar la pantalla y lo veo dándome su rostro relajante y tranquilizador. Incluso ver esa mirada de él duele. No era mi intención gritar. Está bien, Fang. Tengo suerte de tener un dormitorio. Dudo que papá hubiera pagado un apartamento de nuevo. Todavía está enojado por lo del depósito de seguridad. ¿Qué pasó? ¿No te lo devolvieron? Acierto, fue culpa mía. Fue mi culpa. Bueno, no fue mi culpa. Dijo que trajo el carfe. Claro. Aún así pensaba que Trish y tú os mudaríais juntas. ¡Que se joda! Ella quería mudarse con Reed en su lugar. ¿En serio? ¡En serio! Había un poco de rollito, pero fue por las sesiones nocturnas de música, ¿verdad? ¡No! Me debes $10. ¡Ah! ¡Lo habían apostado! ¡Estúpido Anon y sus estúpidas apuestas y su estupidez de tener siempre la razón! ¡Maldita sea! Sé que me estoy sonrojando ahora mismo, simplemente lo sé. Yo... ¡No lo digas! ¡Te... ¡Anon! Lo dije... ¡Colgaré! Bueno, perdón por preguntar. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Exhalo profundamente y siento que todo el peso de mi situación actual cae sobre mis hombros. No lo sé, tal vez esté la... ¿Qué? La cabeza de Anon tiembla rápidamente y sus manos se agitan como locas. No veo cuál sería el problema de tener a Estela como compañera de piso. ¡Oye! ¡Deja de holgazanear, Lucy! ¡El salón no se va a limpiar solo! ¡Ahora no! ¡Todavía quiero hablar con él! ¡Ay, rayos! ¿Supongo que debería irme? ¡No! ¡Maldición! ¡Ay! ¡Necesito terminar esto! ¡Lo siento, Anon! Está bien. Me gustaría poder estar allí ahora, pero con la beca y todo... Además del tema de la fumigación del dormitorio y tener que cambiar de habitación. El jodido compañero de piso tuvo suerte y consiguió una sala de teatro libre. El bastardo. Hablaremos más tarde, Fang. Diviértete con la fiesta, ¿de acuerdo? Ay, mira qué bonita la imagen que tiene de foto. Lo de tener de foto a tu pareja de imagen del móvil es súper bonito. También te digo, te puedes destruir la vida a ti mismo viendo móviles viejos, ¿eh? De forma muy tonta. Antes de que pueda decir que lo amo, la pantalla se desvanece en mi fondo de pantalla. El fondo de pantalla de él y yo juntos en Navidad. Suspiro por última vez y guardo el teléfono en el bolsillo. La textura fresca y suave de la piedra pulida me hace darme cuenta de que estoy sosteniendo el collar de nuevo. Anon.
Hay más fiesta, bien. 30 minutos hasta que NASA regrese. Todos los que han venido están charlando despreocupadamente y ya están comiendo los mejores platos de mamá. Aunque es una pena lo del guacamole de papá. ¿Qué le pasó? Para ellos, digo. Puede ser jodidamente delicioso, pero las consecuencias no son bonitas. Que es ultra picante. Me estremezco involuntariamente al pensar en mi última fiesta de cumpleaños. No me extraña que se casara con mamá. Las pancartas colgadas con tachuelas de debajo del sofá y goma de mascar ondean gallardamente por encima de la escalera y la gente empieza a llegar en masa para celebrar que Nasser se va oficialmente. Lo aceptaron en una prestigiosa escuela de medicina el agosto pasado. Todavía lo recuerdo celebrando como si hubiera una posibilidad de ser rechazado. Yo empecé a ir a la universidad comunitaria más o menos al mismo tiempo. No tienen ni idea de la agotadora experiencia que le espera. Por otra parte, hace este tipo de mierda a la perfección. ¡Lucy, serías tan amable de bajar las luces! Regreso a la realidad. Los amigos de la escuela de Nasser están preparados y se encuentran fuera de la vista de la entrada. ¡Y le pusieron gorritos a las cabezas de la caza! Este era el capitán del equipo. Noté que uno de sus antiguos compañeros de equipo incluso trajo a Estela cuando enciendo la perilla de la luz. Quizás Anon tenía razón en su discurso de hace unas semanas sobre que las chicas lo tienen más fácil. ¿Más fácil para qué? Anon se nos puso... ¿Mgtau o qué? Nah, eso es mentira. Trish entra a toda velocidad por la puerta como si hubiera una ventisca afuera. ¿Qué pasó? ¡Fang! Toma un tiempo, pero Reed está distraído. ¡Gracias a Dios! Definitivamente no necesitamos que lo arresten precisamente hoy. ¿Arrestado por qué? ¡Por ser el tipo más buscado en el Instituto Vulcano! ¡Buena excusa! Esa línea ya no funciona, pero todavía no me ha dado una nueva. ¿Necesitas algo más, papá? No creas, tu madre tiene una panadería entera funcionando en la cocina, pero nunca antes ha necesitado ayuda. ¡Querido! ¡Y se escapa! El anciano vuelve cojeando hacia la cocina, con los hombros ligeramente colgados por haber sido jodido por mamá en segundos. Está bien, escúpelo, ¿cómo? Le pedí a Rosa que le dejara algo de tiempo libre. Ella lo tomó como una clásica noche de cita. Podría haberle dicho que el novio de Estela estaría aquí y se quedaría a kilómetros de distancia. Supuse que ya lo había olvidado, ya la conoces. Bien, ¿y qué hay de ti? La última vez tiraste un vaso de jugo al viejo. En serio, no necesitamos ningún arresto esta noche. Trish me saca la lengua y mira hacia otro lado. Tal vez si no fuera tan cerdo. ¡Ajum! Ya sabes lo que quiero decir, te digo, Kelly Mawson. Lucy, tu madre dice que NASA está en camino. ¡Mierda, escóndete! Todos los presentes se dispersan, escondiéndose como pueden en nuestro salón. Incluso veo a Stella y su antiguo capitán de fútbol americano sumergirse en el armario. La puerta se abre con un chirrido y Naomi hace entrar a NASA lentamente. Nasser ya lo ha visto. Mamá y papá están bailando de nuevo. No puedo ver. Giro el regulador de intensidad a la máxima potencia, lo que hace que Nasser se tape los ojos. ¿Qué? ¡Sorpresa! ¡Naomi está embarazada! ¿Qué? ¡Ay, hija de puta! ¿Nietos? ¡Ay! Papá me golpea la cresta con una mano. ¡No! Como te vas a la universidad la semana que viene, tu madre ha pensado que deberíamos hacer una fiesta de despedida. ¡Oh, sí! También he invitado a todos tus amigos de la escuela. Ve al pequeño hámster en su cabeza girando sin rumbo fijo hasta que se da cuenta de que su privacidad ha sido violada. ¡Oh, mi anuario! No te preocupes, querido. Lo he vuelto a poner en tu pila de ropa sucia donde estaba. ¡Qué chungo todo, ¿no? Que no te den ninguna intimidad y encima te lo digan. Aparte de la burla, se trataba de una broma común para la cena. ¡Mamá! ¡Delante de mis amigos, no! Tranquilo, hombre, sabemos cómo es. Tu mamá solo te va a extrañar. Los demás miembros de la pista sienten con la cabeza. ¡Es genial que todos hayan venido! ¡Disfrutemos de la fiesta! Un gesto de aprobación y todo se pone en marcha como si ya hubieran pasado horas. Esta es larga, ¿eh? Eso dijo ella.
Me dirijo a la mesa de la comida con Trish, robando suficiente como para mantenerme saciada durante la experiencia. Normalmente me encerraría en mi habitación y molestaría a todo el mundo tocando Frankly, I did do a little whining, pero... Maldito Skinny, que me ha hecho perder 2 horas de mi vida resolviendo conflictos familiares. Como sea, no es que estos deportistas quieran hablar conmigo. Pero Stella, por Dios, tiene la atención de todos los chicos. Es raro, ¿verdad? Lo sé, ¿cómo? La he visto hablar mucho con esa chica de los hot dogs que está cerca de tu casa. ¿Le dio un consejo o qué? ¿Qué quieres decir? Vamos, tienes que admitir que su montaje es un poco cutre. Es tranquila, Trish, en una especie de prostituta multitarea. Che, ni siquiera. Conozco bien esa mueca. ¿No hay opciones veganas? ¡Los servis importan! ¡El gesto! No sé por qué me ha hecho mucha gracia. La cabeza de papá gira al oír el grito de Trish. La temperatura de la habitación baja mientras los dos se miran. ¡Trish! Le doy un rápido golpe de realidad con el codo. Y se lo tiene que llevar la madre. Todos regresan torpemente a su charla de cena y papá recibe la famosa mirada de mamá mientras ella lo lleva a un lado. ¡Es un policía tan corrupto! Y habrías estado esposada de nuevo. La pequeña risa de Trish es suficiente para saber que no empezará otra discusión esta noche. Examino la habitación de nuevo mientras mordisquea algunos de los pequeños sándwiches que hizo mamá. Aparte de que Stella está siendo rodeada por chicos que la triplican en tamaño, Chet y Nasser están haciendo apretón de manos a lo loco y Naomi está hablando con mamá. ¡Lo estás haciendo de nuevo! ¿Ahora ya también murmura? ¿Eh? ¡Oh! Mi pulgar... Ah, vale. Mi pulgar hace círculos suavemente sobre la superficie de piedra pulida. ¿Sabes? Anon me envió un mensaje hace tiempo. ¿De verdad? Dice que le debes $10. ¡No! Mola porque ni siquiera sabe por qué. ¡Mierda! ¿Vas a decirme por qué? ¡No! ¡Oh, no! ¡Los ojitos tristes no! ¡Maldito sea! Puede que haya apostado por lo de los compañeros de piso. Y ahora se falla ella también. Trish intenta darme un cabezazo, pero ya la tengo a distancia de un brazo con mi palma en su cara. Para tu información, apostó a tu favor. Trish finalmente cede apoyándose en la pared. Acabo de salir de una casa ruidosa, Zan. Me gustaría experimentar tener una buena noche de sueño por primera vez en mi vida. Sí, dejar a una hermana fuera en el frío. ¿Qué voy a hacer yo ahora? No es que pueda mudarme con Anon. A diferencia de Naomi y Nasser. Así que se mudaron juntos, ¿qué pasaría? Quiero estar celosa, pensando en cómo consiguen lo que tanto deseo. Pero incluso con la beca de Nasser, papá está gastando mucho en él. Pero... Nasser se lo merece. Se merece el puto mundo después de aguantarme a mí. Miro hacia él, tratando nerviosamente de entablar una conversación con mamá y sus compañeros de equipo. Naomi, por supuesto, cerca de él para dirigir todo el asunto. Oye, dice alguien. Alguien me llama desde el otro lado de la habitación. Ah, es solo el ex capitán del equipo de fútbol. Todavía me pregunto cómo Stella logró atrapar a este tipo. Oye, tú eres la chica que tocó durante el baile de graduación el año pasado, ¿verdad? Vamos, toca algo y anima un poco el lugar. Los demás miembros del equipo de atletismo gritan en señal de apoyo. Trish no está mirando hacia mí, pero tiene una mirada extraña. Bueno, oye, sucedió. ¡Ah, vaya! ¿Era como siempre lo habías imaginado? Sonríe y me mira de reojo. Hubo un poco más de humillación. Me había olvidado de eso, sinceramente. ¿Vas a tocar? Claro, ¿por qué no? De todos modos, me estaba aburriendo. Parece que saltó por encima de ella. Chocó las 5 con Trish al pasar por su lado. En mi habitación me tomo tiempo de considerar con qué arma quiero darle una paliza. ¿Qué elegiría? Probablemente al azar. ¡Ajá! ¡Lo tengo! Dejo mis 3 favoritos a los pies de mi cama y esparzo algunas migas de galleta delante de ellos. Luego, la rumba. Luego, con un rápido toque de mi pie, dejo que mi secuaz más leal decida. La boca mecánica de Rainbow me hace un trabajo rápido con las migajas, eligiendo primero a mi buen y viejo confiable, Hardcore Hueco.
buen chico. Es que son tan para cual, ¿eh? Rápidamente afino el arma que me han ofrecido, observando cómo Reinba termina su cena antes de volver a su puesto. Le doy una palmadita a mi mascota robótica por haber hecho un trabajo increíble y me dirijo a mi público que me espera. Solo para ser casi golpeada por la cola estúpidamente gorda de Naomi. ¿A quién le gustaría una chica con una cola tan repugnante y larguirucha? Pero tía... A diferencia de la mía. ¡Qué carajo! Frunce el ceño. ¡Intentamos romperme la rodilla, estúpida perra Beige! ¿Uno quiere que toque para que no se lleve el protagonismo? No era mi intención, simplemente me dirigí al baño aquí arriba. Parece que Chet y yo, Estela, están usando el otro. Uy. Gira su nariz y continúa por el pasillo. Estoy medio tentada de romperle la cara con mi querida guitarra. Me doy la vuelta y bajo los escalones. Tris se retira para dejarme suficiente espacio en las escaleras en que poner la guitarra sobre mis rodillas y tocar. ¿Con qué debería empezar? ¿Qué te parece? ¡Mierda! ¡Ha pasado una eternidad desde que escuchamos mi puta mandíbula, hombre! ¿No se llamaba Tengo demasiada resaca? No creo que al padre le gusten. ¡No! Reed se cayó de espaldas cuando nos lo dijo y no se molestó en corregirse. O sea que la canción se llama Me duele la mandíbula. Suena como algo que la haría así. La mayoría de los asistentes a la fiesta ya miran hacia mí con expectación. Repaso las primeras estrofas en mi cabeza un par de veces y empiezo a rasguear. Mis dedos se deslizan por el traste de la guitarra con bastante facilidad y mi púa puntea salvajemente las cuerdas. La fiesta se está animando y marcando un ritmo de tambor para que yo lo toque. Incluso Tris a mi lado se une al metrónomo improvisado. Deja escapar una ráfaga fuerte y rápida, aprovechando la oportunidad de sentir realmente la multitud. Todos los deportistas e incluso Estela están encantados con esto. Puedo ver cómo el resentimiento de papá se desvanece lentamente mientras mamá le pisa repetidamente el pie. Naomi es la única a la que miro y espero una de sus despiadadas muecas. En cambio, parece que alguien tomó todas sus esperanzas y sueños y los tiró por el desagüe. ¿Habrá pasado algo en este rato? Casi pierdo la siguiente nota, así que vuelvo a concentrarme en mi guitarra. Con una floritura adicional termino la canción punk con un puño en alto. La sala grita exigiendo más música increíble de mí. Pero... ¡Oye, soy solo el ambiente, imbéciles! Después de todo, es la fiesta de mi hermanito. Uy. Pensé que se iba él solo. Con el foco de atención puesto en Nasser, decido volver a sentarme en las escaleras. ¿Dónde vas a tocar? Pienso en algo más lento ahora. A papá le dará un ataque si empieza en un mosh pit. Nos reímos juntas. Mis dedos se la rasguean perezosamente una melodía suave para la fiesta. Es una canción sencilla que he aprendido perfectamente de la abuela. Así que puedo mirar hacia afuera mientras todos los demás charlan y disfrutan del ambiente más tranquilo. ¿Están haciendo un pulso de alas? Nasser y... sí, es pulso, pero no sé qué tipo de pulso, porque es un poco raro esto. Nasser y Chet han empezado un juego de pulso. Estela y algunos de los antiguos compañeros de Nasser están hablando como locos sobre algo. ¡Y es como la lucha libre! ¡De ninguna manera! ¡Eso es un estúpido! ¿Me ves a esos pocielos peleando? ¡Sí, es realmente genial! Estará hablando de Gurren Lagann o algo así, no sé. Realmente lo es, hermanos. Hemos estado maratoneándolo cada fin de semana. Los deportistas comienzan a buchearlo y tirarle sus vasos de plástico, dándole a Nasser la oportunidad de finalmente ganar. Tanto Chet como Nasser sostienen tímidamente una mano detrás de sus cabezas mientras Nasser recibe una lluvia de elogios de sus padres. Naomi se agacha bajo su otro brazo y la abraza, frotándole los hocicos. Espera, no, eso no sucedió. Solo Naomi se encargó de las caricias. Uy. Nasser está en modo te voy a dejar, ¿no? Nah, esos dos están a una habitación entera de distancia. Probablemente no lo haya visto bien. Así que por eso Naomi está regolina. Cuando se separan, Nasser sigue a Chet en su apasionante conversación sobre la lucha de naves espaciales o lo que sea con Estela. Una mano púrpura se abre paso en mi línea de visión. ¡Ethan! ¡Hola! ¿Sí? Conectaste perfectamente esa última canción con Mussolini Macho Mystery. ¡Ni siquiera te diste cuenta! ¿Mussolini Macho Mystery? Ahora me doy cuenta de que de hecho estoy tocando una canción completamente distinta a la que empecé. Tri
Chris y yo seguimos charlando durante el resto de la fiesta mientras mantengo el ambiente animado. Uno de los miembros de la pista derrama palomitas de maíz en el piso debajo de él. Debería empezar a pensar en formas de evitar la limpieza. Vale, pues parece que esto ha sido todo, porque ya no tenemos ninguna otra. Y lo del mousepad era el vídeo este en el que se daba cuenta de que Estela era su novia por internet. Pues lo dicho, gente, creo que ya hemos hablado largo y tendido sobre nuestras opiniones de este juego. Espero que os haya gustado ver el final más positivo que hay. Y no, ya tengo cero intención de ver los finales malos, sinceramente. A lo mejor el final menos malo solo es y se va y nunca vuelve o algo así, pero no quiero ver eso. Y el final más malo seguro que va a ser una flipada ultra triste, ultra chunga, y no tengo ningunas ganas de ver eso. Gente, un besazo. En el futuro haremos más visual novels cuando vaya saliendo alguna que apetezca, no sé. ¡Adiós!